Pues tenemos, vamos a tener una serie de cuatro presentaciones, cuatro ponencias hoy. Así que bueno, doy paso a mi compañera Jessica Murillo. Ella es técnica de igualdad y nos va a hablar de edadismo con perspectiva de género. Os voy a leer un poquito el currículum de Jessica, que es muy interesante. Ella es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, máster en comunicación política y está especializada en violencia de género y políticas de igualdad. Máster en igualdad e intervención en violencia de género, especialista en el área de comunicación y formación en enfoque de género. Posgrado en negociación colectiva y planes de igualdad. Ha trabajado en instituciones como el Instituto de las Mujeres, el Ministerio de Igualdad, el Instituto Andaluz de la Mujer, la Fundación 11, la Fundación Mujeres y el Ayuntamiento de Getafe y RTVE, entre otras. Entre sus líneas de investigación prioritarias se encuentran la incorporación con enfoque de género, siendo coautora de diferentes libros sobre esta temática. Asimismo, cuenta con experiencia en la elaboración de campañas, manuales, informes con impacto de género, materiales educativos y documentales sobre igualdad y género. También como docente y consultora en planes y medidas de igualdad, interviniendo en todo el proceso del mismo. Actualmente se encuentra trabajando en el Servicio de Formación y Consultoría de Igualdad del Grupo Social Lares. Muchas gracias, Jessica. Bienvenida. Vale, bueno, muchísimas gracias, Esther, por esta presentación y sobre todo muchísimas gracias por invitarme a estar hoy aquí a hablar de un tema del que muy poco se habla, que es el análisis del edadismo desde la perspectiva de género. Comentaba Esther que yo estudié periodismo y me especialicé en un tipo de periodismo que se denomina periodismo de crítica social. Es un periodismo que lo que hace es visibilizar las diferentes desigualdades que van surgiendo a lo largo de todo el mundo. Entonces, mientras yo investigaba y escribía esos artículos, me di cuenta que fuera el tema que fuera, siempre había una discriminación que estaba presente y era la que sufríamos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Por eso, cuando yo empecé a impartir clases de periodismo con perspectiva de género, siempre le contaba a mi alumnado la metáfora del iceberg o del iceberg. Seguramente os acordéis, cuando estudiabais ciencias en el colegio, que nos decía que un iceberg o un iceberg era una gran masa de hielo que solamente tenía el 10% de su superficie por encima del agua. Si comparamos esto con la comunicación, significa que solamente nos están enseñando y estamos viendo el 10% de los problemas que surgen en el mundo y en la sociedad. Por debajo de ese 10% hay un montón de problemas que no se están viendo y que no se están visibilizando y que tienen que ver con la discriminación que sufrimos las mujeres. Pero al final de todo eso tenemos muy concretamente todas aquellas vulnerabilidades que sufren las mujeres mayores. Por eso aplicar la perspectiva de género al ámbito de la vejez y al ámbito del envejecimiento es importante. Hablamos de perspectiva de género cuando nos referimos a un modo de observar, reflexionar, analizar sobre cómo las consecuencias de esa misma realidad, que es la vejez y el envejecimiento, afectan de modo diferente a hombres y mujeres y por qué. Visibilizando no solamente cómo le afecta a los hombres, que es lo que se ha hecho siempre desde la mirada androcéntrica, sino también cómo le afecta a las mujeres. De ese modo vamos a tener la mirada completa sobre la realidad. Va a ser más fácil que detectemos dónde están las desigualdades y de dónde surgen y, por tanto, nos va a ser más sencillo diseñar diferentes acciones, medidas, actuaciones e incluso recursos específicos. Y ese es un poquito el objetivo que yo quería que os llevaseis hoy de esta pequeña charla. Antes de empezar, quiero contaros una pequeña anécdota que creo que marca muy bien todo esto de lo que vamos a hablar de la vejez y el envejecimiento. La semana pasada quedé con una amiga que hacía bastante tiempo que no veía y vino bastante nerviosa. Entonces ella me cuenta que según venía a nuestra cita, había unos niños jugando con una pelota, se le escapó la pelota y le dijeron, perdone señora, ¿me puede usted pasar la pelota? Mi amiga se puso bastante nerviosa con este tema y me dice, ¿qué te parece a ti esto? Y le digo, pues que son bastante educados. Y ella me dice, educados nada, ¿cómo me puede llamar a mí señora? Yo que me creo todavía un adolescente, con casi 40 años y se cree adolescente. Y a partir de aquí ella empieza a decir, a lo mejor sí es verdad que me estoy haciendo mayor porque ya me están saliendo canas, me están saliendo arrugas, esto, lo otro. Entonces, mientras ella seguía con su discurso apocalíptico sobre su propio envejecimiento, a mí me llevó a una reflexión. Y es que empezamos a envejecer muchísimo antes de que se nos denomine
personas mayores, que en España suele ser a partir de los 65 años. El envejecimiento es un proceso que dura toda la vida. Empieza desde el momento en que nacemos y termina en el momento en que morimos. Es algo que va intrínseco a la existencia y al paso de los días. Dentro de ese ciclo o de ese proceso, la vejez es una etapa más de ese ciclo de vida. Sin embargo, no nos enseñan a aceptar el envejecimiento y muchísimo menos nos enseñan a aceptar la vejez. Esto quiere decir que lo que es un éxito de nuestro tiempo, como es el aumento de la esperanza de vida, en realidad lo hemos convertido en un problema. ¿Cuál puede ser una posible solución o un reto con el que nos enfrentamos? Aceptar ese envejecimiento y aceptar esa vejez. De tal modo que tenemos que enseñar desde edades tempranas a envejecer de un modo activo y saludable, porque no se trata de vivir cuantos más años mejor, sino de vivir cuanto mejor más años. Esta misma reflexión que os traslado hoy aquí se la hice llegar a mi amiga y ella me dice, a ver, viéndolo así, tienes razón, pero no puedes pretender que yo cambie todas estas ideas de lo que me cuesta a mí envejecer en un minutillo en lo que estamos hablando. Y yo le digo, bueno, no te preocupes, yo la semana que viene voy a estar en el Colegio de Psicología de Madrid hablando de edadismo con perspectiva de género, apúntate, lo ves online y luego lo comentamos. ¿Qué es lo que pasa? Que ella me dice, yo me apunto a lo que tú quieras, pero no entiendo muy bien qué tiene que ver eso del edadismo, esto es real, ¿eh?, que suena a movimiento artístico, con eso de el envejecimiento y la vejez. Y esto me lleva a mí a otra conclusión más, y es que el edadismo es un concepto desconocido, a pesar de que su significado está a la orden del día. Y es un concepto que desconocemos porque no vemos la necesidad de ponerle un nombre a esos roles y esos estereotipos que tenemos tan interiorizados sobre las personas mayores, porque lo vemos como naturales, como verdades absolutas. Tal es el caso que nuestro diccionario no acoge la palabra edadismo hasta el año pasado, hasta el 2022, y lo define como aquellas discriminaciones que se dan hacia las personas mayores y cuya razón es la edad. Es decir, esa discriminación está basada en una serie de estereotipos, de ideas preconcebidas de la realidad que todo el mundo comparte, pero que no son real, sobre lo que son las personas mayores, ¿no? Y esos estereotipos influyen en la manera en la que nos relacionamos, interactuamos y nos comportamos con las personas mayores y es lo que produce esa discriminación. Pero ¿de dónde procede esta cultura del edadismo? Las personas expertas en estudios de edadismo sitúan el inicio de la cultura edadista, pues sería un poco a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con la Revolución Industrial. Y nos vienen a decir que en ese momento se genera una cultura basada en la productividad. Lo que se potencia es la juventud, no por su conocimiento o por su talento, sino por su fuerza física. Si yo lo que potencio es la juventud, significa que lo que estoy echando por tierra son a las personas mayores, y ya no queremos decir a las mujeres mayores. Claro, todo esto al final va generando un camino, ¿no?, unas semillas que vamos recogiendo y que nos llevan a todo esto de lo que estamos hablando hoy. Tal es el caso de que es como si las personas mayores no existieran, que aún en la actualidad, si vamos a la mayoría de los estudios o de las estadísticas, llegan hasta los 65 años. Hay muy pocos estudios que aborden cómo afectan X temas a personas mayores de 65 años, porque ¿para qué voy a estudiar cómo les afecta algo a personas mayores de 65 años si son personas inactivas, que no aportan nada a la sociedad, etcétera, etcétera? Es decir, los estereotipos del edadismo. Y ya no solamente las estadísticas, sino que es que además existen muy pocos estudios que aborden el envejecimiento. Y ya no queremos ni hablar de la feminización de la vejez, de cómo las mujeres vivimos más, aunque con peor calidad de vida. Bien, es verdad que los estudios que existen de envejecimiento desagregan los datos por sexo, pero eso no significa que tengan perspectiva de género, porque no me explican el porqué de los datos diferenciados que salen. Un ejemplo sería que, por ejemplo, las mujeres mayores sufren más depresión y ansiedad que los hombres mayores. Sin embargo, no nos cuentan el porqué de esa situación. Veremos un poquito más adelante que la razón se encuentra, entre otras muchas, en el impacto de la desigualdad de género en la salud mental de las mujeres. A ello también tenemos que sumar que los estudios que existen sobre envejecimiento se basan mucho en hablar de las vulnerabilidades
de las mujeres mayores y se dejan atrás también los puntos positivos que aportan a la sociedad. Cuando realmente empiezan a despegar los estudios sobre el envejecimiento en nuestro país, es a partir del año 2002 cuando se celebra la segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento que Naciones Unidas decide celebrar en España. Y escoge España porque en ese momento es uno de los países más envejecidos. Hasta entonces, el único ámbito que se había encargado de estudiar el envejecimiento había sido el ámbito de la medicina. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo va a recoger o lo va a comunicar desde una mirada muy biologicista, basada en la edad cronológica, en el cuerpo que envejece, en la enfermedad, en la fragilidad. Y todo lo que le pasa a una persona mayor se le atribuye a la edad. Esto te pasa porque ya son cosas de la edad, ¿no? Y no se investiga un poco más allá. Y se soluciona con la constante medicalización. Esto significa que contribuye a reforzar todos los estereotipos que tienen que ver con las personas mayores. ¿Y cuáles son los estereotipos que nos solemos encontrar? Tenéis ahí una comparativa entre el estereotipo y la verdadera realidad que hay detrás de todo ello, ¿no? Pero por hacer unas pequeñas pinceladas, tenemos esa idea de que las personas mayores son frágiles, que son incapaces de aprender, que son incapaces de valerse por sí misma y por tanto son dependientes, que son difíciles de tratar, que son pasivas, que suponen un gasto social. Lo que estamos haciendo con todos estos estereotipos es meter en el mismo saco a todas las personas mayores. Y no nos estamos dando cuenta que cada persona, tenga la edad que tenga, tiene su propia personalidad y no podemos meternos en un grupo homogéneo. Pero más allá de eso, tampoco podemos estar comparando una persona de 65 años con una persona de 95, ¿no? Sin embargo, todas están en ese mismo saco y en ese grupo homogéneo. Estos estereotipos de los que estamos hablando se manifiestan en todas las esferas de la vida. Uno de los ámbitos donde más vemos esa manifestación de los estereotipos es el ámbito sociosanitario o el ámbito de la medicina, por ejemplo. Lo decíamos antes, ¿no? Cuando se llega a una determinada edad, todo lo que nos pasa en temas de salud tiene que ver con la edad. Yo tengo una amiga que la conozco del gimnasio, tiene 67 años, y se ha pasado toda su vida haciendo deporte, y además deportes bastante activos. Y es una persona muy tonificada. Ella no puede vivir sin deporte y el deporte es algo importante para ella, entonces ella sigue haciendo deporte. Y hubo un tiempo que le dolía muchísimo el hombro y fue al médico. Y cuando llega, el médico le pregunta que qué edad tiene. Tengo 67 años. Bueno, pues usted no se preocupe, que el hombro le duele de la edad. Mi amiga, que es bastante graciosa, le dice, bueno, yo no voy a poner en duda su criterio médico, ¿no? Usted ha sido quien ha estudiado medicina, pero es que resulta que este hombro tiene 67 años y me duele, pero este hombro también tiene 67 años y no me duele. Entonces, a lo mejor tiene que ver con otra cosa, que no es la edad, a ver si usted me puede mirar. Y es ahí cuando ella le cuenta, es que yo hago mucho deporte, yo hago body pump, que consiste en coger peso, entonces puede ser que en una de estas, cogiendo la barra, me he podido lesionar. No sé si usted me puede ver o al menos hacerme una radiografía. El médico en ese momento se levanta y le dice que cómo puede, con 67 años, ponerse a ir al gimnasio y muchísimo menos a levantar peso. Que como mucho lo que puede hacer es pasear con las amigas o irse a clase de zumba. Y esto es real, ¿eh? Ahí vemos ese estereotipo y cómo no podemos tratar a todas las personas iguales. Esto mismo pasaría con una persona de 25 años. Si nunca ha cogido peso en su vida y nunca ha hecho deporte, sí que tendré que decirte, igual tienes que empezar poquito a poco, ¿no? Pero si es una persona que ha hecho siempre deporte, etcétera, ¿qué más da la edad que tenga, ¿no? Tenemos que fijarnos en las historias de vida, ¿no? En la persona en concreto y no meterlo todo en un grupo homogéneo con todos los estereotipos que hay detrás. Otro ejemplo que podemos ver en el ámbito sanitario es que las personas mayores siempre tienen que ir acompañadas de alguien, ¿no? De su madre, de su hija, de su hijo, de su nieto, de su nieta. Y al final, a quienes le cuentan lo que le está pasando es al acompañante, no a la propia persona. De algún modo le estamos infantilizando, es que no se va a enterar de nada, ¿no? Ese sería otro estereotipo y cómo se va viendo en el día a día. Lo vemos también en el ámbito de los medios de comunicación, cómo la vejez, sobre todo en el caso de las mujeres, se transmite como algo antiestético.
Nos venden ese canon de belleza de que las mujeres tenemos que ser eternamente jóvenes, eternamente delgadas, y para conseguirnos nos venden un montón de productos relacionados, pues bueno, para las arrugas, para las canas, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaos lo que eso supone para una mujer tener que enfrentarse a toda esa violencia simbólica que nos están mandando. Pero es que además tampoco nos vemos reflejadas en esos medios de comunicación, porque las mujeres que aparecen pues suelen ser mujeres mayores en el ámbito doméstico, haciendo ganchillo, siendo abuelas, incultas, etcétera, etcétera. En el caso de la familia y en el caso de las residencias y en los centros de día pasa lo mismo, ¿no? De una manera no malintencionada, hablamos con una cierta condescendencia, con una cierta infantilización, coartamos su libertad, abuelo, no vayas a salir a la calle que está lloviendo, ¿no? O incluso, lo decía Sara, hablamos de nuestros mayores, nuestros abuelos y abuelas. Bueno, pues no son nuestros, ni son ni abuelos ni abuelas, a lo mejor ni siquiera lo son, ¿no? Entonces, también tenemos que estar pendiente de cómo usamos el lenguaje, porque todo ello tiene consecuencias directas también en la salud mental de las personas mayores, que al final sufren depresión, ansiedad, falta de autoestima, porque sienten que no valen nada, ¿no? No me están valorando. Y al final se produce la profecía autocumplida o el efecto Pigmanión, es decir, que terminan siendo lo que se espera de ellos y ellas. Yo esto siempre lo comparo como una montaña muy grande, muy picuda, y una gota que va cayendo constantemente sobre esa montaña. Nadie pensaría que esa pequeña gota fuera a hacer que una montaña de ser picuda pase a ser redondeada, pero la gota constante sobre esa montaña sí hace que cambie de forma. Algo parecido hacen los roles y los estereotipos sobre qué es ser una persona mayor, qué es ser hombre, qué es ser mujer, cómo me tengo que comportar, cómo me tengo que vestir, qué cosas puedo o no puedo hacer. Al final me moldean y me hacen pensar que tengo que ser así y no puedo ser de otra manera. Y se convierten en creencias limitantes. No voy a ser capaz de aprender, no voy a relacionarme, etcétera, etcétera. Si ya de por sí los roles y los estereotipos relacionados con la edad son bastante negativos, son más negativos aún para las mujeres, porque a esa discriminación por la edad se suma otra discriminación, que es la que tiene que ver con el machismo. Esto ya lo decía una escritora en los años 60, que es Susan Sontag, que decía que existe un doble rasero al medir el envejecimiento y la vejez en las mujeres y los hombres, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. Pero es que además las mujeres, cuando llegamos a la vejez, hemos acumulado una gran cantidad de desigualdades, que no solamente es que se hayan acumulado, es que además incluso a veces se intensifican. Tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Como la mayoría de las personas mayores que viven solas son mujeres. Y esto es porque las mujeres vivimos más, pero con peor calidad de vida. Y esa peor calidad de vida viene del impacto de los roles y los estereotipos de género. Uno de ellos, podríamos hablar de más, pero por falta de tiempo, por nombrar uno, sería la carga de cuidados que todavía seguimos ejerciendo las mujeres, las dobles, las triples, las cuatriples jornadas laborales, que tiene efectos a nivel físico, pero también a nivel mental. Esto ya lo habló Betty Friedan en La mística de la feminidad, el malestar que no tiene nombre, ¿no? También tiene que ver la feminización de la pobreza. Las mujeres tenemos más dificultades para acceder al empleo, para permanecer en ese empleo, para tener las mismas condiciones y para ascender en ese empleo. De tal modo que esto influye en nuestra trayectoria y hace que esa brecha salarial se intensifique en las pensiones si muchas mujeres no hayan cotizado o no hayan cotizado lo suficiente. Y esa feminización de la pobreza también influye en esa vulnerabilidad y también influye en la ansiedad, en el estrés, etcétera, etcétera. Por supuesto, también tenemos que nombrar la violencia de género, de la que se hablaba en la presentación, que además de estar invisibilizada en las mujeres mayores, tenemos que tener en cuenta que es mucho más difícil salir de ese ciclo de violencia, porque me voy a quedar sola, porque qué voy a hacer ya a mi edad, porque qué van a pensar. Y además de todo ello, la edad se utiliza como un elemento más para hacer daño. Es que estás vieja, es que no sirves para nada, etcétera, etcétera. También tenemos que hablar de esa violencia simbólica que nos ejercen constantemente los medios de comunicación de la que hablábamos antes y que estamos infrarrepresentadas en muchos estudios, ¿no? No se visibiliza también nuestra problemática. También existen factores positivos. Uno de ellos es que las mujeres mayores contribuyen al desarrollo socioeconómico porque dan más de lo que reciben, sobre todo a nivel de cuidados. Pero esto en realidad tiene un doble filo.
Porque si yo me estoy dedicando a cuidar, significa que no me estoy dedicando a cuidarme a mí misma. Esto significa que cuando rompemos con esos roles y con esos estereotipos, las mujeres mayores se liberan cuando dejan de cuidar y empiezan a participar en mayor medida que los hombres mayores en redes comunitarias, en consumir cultura, en ir al teatro, etcétera, etcétera. Y todo esto también es algo positivo. Por lo tanto, y con esto ya finalizamos, ¿qué puntos positivos tenemos que sacar de todo esto, ¿no? De lo que podemos aplicar? Lo primero es que nos tenemos que liberar de todos esos roles y todos esos estereotipos que existen, no solamente de la edad, sino también del machismo que tenemos interiorizado, y para ello necesitamos sensibilizar a toda la sociedad y de manera también muy concreta a las personas que trabajan en el ámbito sociosanitario. Pero es que además debe haber una coordinación entre todas las personas que trabajan con las personas mayores, la administración pública, el tercer sector, el ámbito de la medicina, etcétera, etcétera. Además de todo ello, también es importante apoyar el liderazgo de las personas mayores y más concretamente el empoderamiento de las mujeres mayores, ofrecer una atención integrada y centrada en la persona, potenciando su propia personalidad, su historia de vida, viendo que no son un grupo homogéneo, sino que cada una va a necesitar su propia atención. Adecuar los recursos para combatir la violencia de género en las mujeres mayores, visibilizar otros referentes y otros modelos de ser personas mayores, sobre todo en el caso de las mujeres, y todo esto que tenemos aquí son un poco los puntos sobre lo que se sustentan algunas de las, de las buenas prácticas que hacemos desde el Ares y que luego, si queréis, en el turno de preguntas podemos abordar un poquito más. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Lamentamos el retraso en el inicio y te agradecemos mucho el tema que has tratado, un tema muy importante que además pues viene con el lema, ¿no?, de este año del Día de la Visibilización del Maltrato, ¿no?, al Mayor, que se celebra a nivel mundial. Así que te agradecemos mucho la ponencia y después haremos una ronda de preguntas al finalizar. Muchas gracias. Muchas gracias.